Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi, nice to see you one more week. Ya estamos aquí una semana más. We are in the middle of the month. Like the song. In the middle of the. Ah, ese es en medio de la noche. No, aquí estamos en medio, a mitad del mes. So, what do we have for today? So, for today, let's continue talking and learning about the present perfect. Ok, tenemos ya el querer cerrar con este tema del presente perfecto. La semana pasada se te abrió un panorama enorme al entender o al asimilar que existe varios tiempos más, entre ellos el uso del presente perfecto. What is the idea? Of course, we need to finish with this goal. Necesitamos cerrar este tema. Es bien importante. ¿Por qué? Porque ya que se te abrió el panorama, pues hay que cerrarlo y cerrarlo de manera correcta. So, today we are going to check what about with the present perfect and how we can answer to these questions. Vamos a ver cómo vamos a cerrar el tema y cerrándolo con las, contestando de manera correcta las oraciones. Okay, so what do we have? It says, have you ever? And how I answer to them. Tengo el have you ever, pero también estoy aprendiendo a responder. Eso es el tema del día de hoy. So, today is Tuesday, March 60th, and let's check the goal. Okay, as you can check, we have the phrase that we learned previously. Ya tenemos el conocimiento de la frase que aprendimos anteriormente y nos dice, have you ever been to New York? Have you ever been to New York? ¿Alguna vez has estado en Nueva York? That's the basic question. Esa es la pregunta. Now, how I am going to answer? That's the idea. Today, I am going to learn how to answer to this question. ¿Cómo contestar a ella? Veamos. So, first, I need to come back a little bit. Voy a tener que regresar un poquito because I need to understand where does this has or have comes? ¿De dónde viene este has or have y por qué lo estoy abriendo o retomando? Veamos. Primero vamos por partes. The first thing says, ¿recordarás las reglas del presente simple? Veamos si recuerdas. It says, el uso del auxiliar do or does. Yes, I remember it. Recordaré que para hablar de presente simple necesito mi auxiliar, esta vez do or does, y que se utiliza para formar preguntas o contestar de manera negativa con do not o does not, doesn't o don't. Ok, segunda, la regla de la S para terceras personas del singular, he, she or it. Tengo mi regla de la S, recordarás que son importantes hombre, mujer o cosa en los cuales a su verbo que esté utilizando se le deberá de aumentar la S. Ah, y por cierto, aquí traigo la prueba. This is the Superman. Ah, remember, siempre te decía que te acordaras de esa regla del super, ajá, Superman, Superwoman o Supercan, porque los tres usan la S. Ajá, entonces que de esa manera podía ser un tip para que recordaras, ¿ok? So, hombre, mujer o cosa, en afirmativo le aumento la S, ¿ok? Ahora, vamos a ser específicos y directos utilizando el verbo has o have, ¿ok? ¿Qué me dice este verbo has o have? Recuerda que tiene varios significados, ¿ok? En el cual me dice que me sirve para expresar pertenencia, ajá, lo que tienes o lo que tiene alguien. Por eso dices I have a new friend o Susan has a dog. ¿Por qué has? Porque Susan es mujer y entonces debe de usar el verbo que tiene la S. Mientras que yo no soy, bueno, sí soy mujer, pero en la oración no estoy considerada así. Por eso uso have, I have. No puedo decir I has, ni viceversa. Tampoco puedo decir Susan have, porque estaría mal. Las reglas son precisas y necesarias, ¿ok? Entonces, primero,
Uno de los usos de has o have es como verbo y es el verbo tener. Ok, otro de los usos de has o have es al expresar obligaciones. Ajá, al expresar obligaciones, tengo que. Y en ese momento lo vimos por ahí de tercer año, cuando veíamos el vocabulario de quehaceres. Ajá, el tengo que lavar el piso, tengo que hacer de comer, tengo que lavar el carro, tengo que sacar al perro, tengo que sacar la basura, etc. So all these are obligation. Ajá, so it has to, is the has to or a have to. Ahí va otro uso de has o have, pero esta vez como obligación, en el cual se utiliza, por ejemplo, dice René has to, I'm sorry, René has to walk the dog. René tiene que pasar al perro, Mariana has to work on Sunday, Mariana tiene que trabajar los domingos y I have to make my bed. Tengo que tender mi cama. Fíjate cómo, ya llevo dos usos. The first one, como verbo, el primero como verbo y el segundo como parte de una frase al hablar de obligaciones, ¿ok? Tercer uso de has or have, aquí está. Precisamente en el presente perfecto, ahora lo voy a utilizar como auxiliar. Ajá, ahora lo voy a utilizar como auxiliar. Exacto. Recordarás que hemos trabajado esto de los auxiliares. Sabemos que will me sirve para como auxiliar de futuro. Que do y does, ya lo vimos hace un minutito, que me sirve como auxiliar del presente simple. Que was, were, me sirve como, que lo vea como algo necesario para expresar pasado continuo. Que did es el auxiliar de pasado simple. Y así me puedo ir. Ajá. Entonces, observa, aquí la primera regla es que has or have se les aumenta un nuevo trabajo, una nueva función que va a ser que lo voy a utilizar como auxiliar para mi presente perfecto, ¿ok? Y que puede variar, ya lo vimos. Entonces, si ya entendí el uso de has como verbo y como obligación, entonces también lo voy a utilizar porque es lo mismo. Resulta que has será utilizado para hombres, mujer, perdón, para hombre, mujer o cosa. Mientras que have será utilizada para yo, para ti, para nosotros o para ellos. Por eso en la frase have you ever, ajá, alguna vez, exacto. Y si estuviéramos hablando de otra persona, tendría que cambiar. Eso no lo vamos a ver muy a fondo, pero sí era importante que conozcas y que reconozcas que puede haber un cambio y de dónde viene y por qué has y por qué have. Por eso hicimos esa pequeña pausa. Y lo ves también aquí muy claro, que necesitas tu persona, tu auxiliar correcto y que precisamente necesitas tu verbo en pasado participio. Aquí está, been, eaten, seen, done, gone, lost, worked, visited. Ajá. Entonces todos estos están en pasado participio. Eso ya lo habíamos visto. Perfecto. Ok, what else? Bueno, pues se trataba al final, el objetivo decía, I have to learn how to answer in a positive or in an or in a negative answers. Ajá, tenía que aprender o debo de aprender a responder de manera afirmativa o negativa, pero de manera correcta, no nada más con el simple yes o no. Siempre hay que hacerlo de manera adecuada, ¿ok? So, what do we have here? Ok, this is the answer. It says, have you ever found a wallet? Have you ever found a wallet? Look at the answer. Yes, I have already found a wallet. Or, I can say it without already. Lo puedo hacer también sin el already. Y entonces sería, yes, I have found a wallet. Las dos formas son correctas, usando el already o no usándolo. Y de las dos formas estaré haciéndolo perfectamente. ¿Ok? Entonces tengo, yes, I have already o yes, I have found the wallet.
dependiendo de mi frase. Ok, ahora aquí no está lo difícil. Eso ya medio lo habíamos visto. Now, what else? Now, what happened next with the negatives? Ahora sí, aquí en la negativa sí hay un pequeño cambio. Ok, so I saw that I can mention el never, el nunca, entonces recuerda que la función de, decíamos, era yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ellos han. Esa es la conjugación de, en español del presente perfecto. ¿Ok? Pero veamos cómo lo contestamos de manera negativa. Bueno, pues tengo aquí, no, I have never, no, nunca he. Nunca he comido ancas de rana, nunca he reprobado un examen, nunca he comido insectos, etcétera. Pero queda como muy cuadrada. Entonces vamos a checar que también podría haber otra, perdón, podría haber otra forma de responder usando una frase muy conocida que es el uso de yet. El uso de yet me va a dejar como que un poquito abierta la respuesta. ¿Por qué? Porque esta se utiliza como el no, aún no he viajado en avión, no, aún no he comido insectos, no, aún no he reprobado un examen, no, aún no he comido comida italiana, ¿ok? Por decirlo así. Entonces, ¿qué me dice ese aún? Pues que lo puedo hacer más adelante. Se queda como abierto. Aún no he viajado. Quiere decir que lo podré hacer en algún momento. Aún no he conocido a un artista famoso. Ah, quiere decir que a lo mejor en algún momento lo podré conocer, me podré encontrar con alguien famoso, ¿no? Entonces queda como más abierto. ¿Cómo lo voy a hacer? Observa. Dice que utilice la frase, bueno, esta ya la habíamos visto, no, I have never. Y hablando de ¿alguna vez has viajado en avión? Have you ever flown on a plane? ¿Alguna vez has volado en avión? Ah, entonces dices, no, I have never flown on a plane. Nunca he volado en avión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo digo con el jet? Ah, bueno, observa. Y dice, no, I haven't. Ajá, pues ahí sí va negativo el auxiliar y es no, I haven't. Hemos aprendido que los auxiliares se hacen negativos. Por ejemplo, did, didn't. Will, will not. Do, don't. Those, doesn't. Ah, entonces puedes ver que los auxiliares se les carga lo negativo. Ah, pues lo mismo pasa aquí con have. Y al cargarle en la negación, entonces queda haven't. No, I haven't. No, no he viajado en avión aún. Entonces, ¿cómo queda? No, I haven't flown on a plane yet. No, I haven't flown on a plane yet. Puede ser de las dos formas, cargado, es decir, con la contracción haven't, o puedo decirle no, I have not. No, I have not. ¿Ok? Puede ser de las dos formas es correcto. No, I haven't flown on a plane yet. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya tengo mis cuatro formas de poder responder. Obviamente, estamos practicando, pero solo en una conversación real, pues solamente podrá ser lógicamente una respuesta correcta. Entonces, the first one says, have you ever sung in public? Oh, what is your answer? Have you ever sung in public? Okay, let's check. Si ya lo hiciste, bueno, entonces mi respuesta sería, yes, I have already sung in public. O, yes, I have sung in public. Acuérdate que una es usando el already y la otra omitiéndolo, ¿no? Entonces la otra, no, I have never sung in public. O I haven't sung in public yet. Y ya tengo mis cuatro formas de responder. ¿Lo quieres hacer? Veamos. Así lo vamos a hacer, como lo hicimos en clase. Y me ayudaste, ¿recuerdas? Ok, entonces tengo, yes,
I have already sung in public. Okay. Aquí. Yes, I have already sung in public. Sin el already. Okay, entonces. Yes. Yes, I have sung in public. Tan, tan. Ahí están mis dos respuestas. Negativas. No, I have never sung in public. O con el yet. Acuérdate que con el yet carga la negación en el auxiliar y dice no, I haven't sung in public yet. Tan, tan, ahí está. Puede ser, claro, puedo contestar de acuerdo a cuál se te hace más fácil, cuál es tu preferida, con cuál enredas menos. Recuerda que esto es siempre, siempre pensando en ti. Siempre escoge lo más sencillo, pero que lo hagas y lo hagas de manera correcta, ¿ok? Y también al último se me olvidó comentarles que también es posible contestarla en el negativo y sin el yet. No es forzoso que exista el aún. Me puedo quedar con el no he cantado en público. Tan, tan. Ah, entonces le puedo omitir el yet y entonces también quedaría así. No, I haven't, I'm sorry, no, I haven't sung in public. Y ahí, hasta ahí puede quedar perfecta también mi respuesta. No es necesario que diga aún, y aún no he cantado, y aún no me he caído, y porque esa, cuando, sobre todo cuando son negativas, pues quiere decir que como que estás llamando a que si quieres que te pase. No, 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 no. Sobre todo las negativas, cuando son feas, de aún no me han asaltado, aún no me he cortado, aún no me he perdido mi trabajo, eso no. Entonces eso de, ay, no, aún no, no, mejor no he perdido mi trabajo, no me he cortado, no me he caído. Puede quedar hasta ahí, ¿ok? Bueno, pues entonces hemos aprendido varias cosas el día de hoy. Retomamos la importancia de conocer y reconocer el presente perfecto, the first one, number one, the second one, reconocer que necesitas el auxiliar, que puede ser has o puede ser have, pero que al ser auxiliar siempre, siempre va a ir de la mano con tu verbo en pasado participio. ¿Ok? Entonces ya aprendimos hoy que también puede variar dependiendo hacia quién va dirigida mi pregunta. A veces podrá ser has o también puede existir, como ya lo habíamos trabajado, have. Que puedo contestar de varias formas, usando el already, usando el never, usando el yet o tal vez hasta omitiendo el yet. ¿Ok? Entonces, hoy reforzamos el estudio y el aprendizaje de esto, nuestro tiempo presente perfecto. ¿Ok? Y bueno, pues hay varias también aquí. Have you ever seen a UFO? Have you ever seen a UFO? Yes, I have already seen a UFO. Yes, I have seen a UFO. No, I have never seen a UFO. O no, I haven't seen a UFO yet. O no, I haven't seen a UFO. Ah, ¿ves? All this I can do it if I practice. Todo esto lo puedo hacer si practico. Y tienes las preguntas de la semana pasada para que hagas el trabajo completo. Tienes tus preguntas, entonces ya puedes dar respuesta a ellas. Ok, the next one. Have you ever played the Ouija? Oh, of course not. Ok, so I haven't played the Ouija. Or I haven't played the Ouija yet. Or I have never played the Ouija. Or yes, I have already played the Ouija. Or yes, I have played the Ouija. Ooh. Okay, and the other one. Have you ever lost money? No, I have never lost money. No, I haven't lost money yet. No, I haven't lost money
Yes, I have already lost money. Yes, I have lost money. Mm. And the last one, have you ever won a medal? Yes, I have already won a medal. Yes, I have won a medal. No, I have never won a medal. And no, I haven't won a medal yet. Oh, no, I haven't won a medal. Woo! And that's it. If you practice, you can do it. Si lo practicas y lo intentas, de verdad que lo podrás hacer. Pues hasta aquí, yo me despido, no sin antes decirte, bye bye.